Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Nosotros hemos sufrido de dos males muy grandes, que nos han hecho mucho daño y que en el fondo terminan haciendo lo mismo sobre todas las comunidades y siempre sobre las comunidades más humildes: la violencia. Nosotros en Antioquia, en Colombia, aquí en este territorio, le hemos visto el rostro a la violencia. La violencia con cualquiera que haya empuñado un arma para someter a alguien, para luchar o para aprovecharse de la fuerza de un arma, del poder que da la capacidad de destruir a alguien, lo que han hecho ha sido un daño enorme. Nos han quitado la vida en muchas ocasiones a muchas personas. Hemos llenado a este territorio, o han llenado este territorio, de heridas, de dolores, de lágrimas, de rabias, de miedos. Y toda esa violencia, durante todos los años que la hemos vivido, lo único que ha servido es para hacer más pobres a las personas con más necesitadas y llenar a nuestra comunidad, a nuestras comunidades, de dolor. Por eso nosotros en Antioquia, la más educada, le apostamos al proceso de paz. Porque sabemos que en el marco de la violencia no transformamos. Porque sabemos que en el marco de la violencia destruimos. Y así sea muy difícil un proceso de paz, porque es muy complicado, porque hay muchos dolores, muchas rabias, muchas cosas acumuladas. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para pasar la página de la destrucción y empezar a escribir otra página, que es la página de la inteligencia y de la decencia, que no es otra página distinta a la de la educación y de las oportunidades. Ese es el reto que nosotros tenemos: pasar la página de la violencia y empezar a escribir otra, de la inteligencia, de la decencia y de las oportunidades. Y esa es la que nosotros queremos escribir, y queremos que Angostura sea un municipio líder en el departamento de Antioquia, al mostrarnos, cuando desaparece la violencia, cómo florece el talento y cómo se desarrolla una comunidad. Por eso estamos apostándole con toda la fuerza a ese proceso de paz, con lo difícil que pueda ser, para que nadie tenga que usar un arma en este país y que cualquier discrepancia que podamos tener la resolvamos con la inteligencia, con la decencia, con la argumentación. La violencia nos ha quitado una gran cantidad de oportunidades. No nos ha permitido construir mucha de la infraestructura que necesitaríamos. Muchos recursos que tendrían que haber ido para la educación, para la salud, para las vías, para todo lo que hemos hablado acá hoy, son recursos que hemos tenido que destinar a la guerra. Y precisamente la gente más humilde es la que ha pagado por todo eso, porque la gente que tiene recursos no tiene ningún problema. Ninguna persona que tiene recursos se ha dejado de educar. A ninguna persona con recursos le ha faltado la salud. A ninguna persona con recursos, a sus hijos o hijas, nietos o nietas, le ha faltado la educación. No ha habido problema, pero los más humildes, los recursos que tendrían que ir para los más humildes, se han ido para la guerra. Y ese es el costo de una violencia que somete siempre a las personas más humildes. Y si teníamos las carreteras, no podíamos transitar por las carreteras. Y de igual manera, los productos que estamos viendo ahora, cómo van apareciendo, que estamos fortaleciendo la caña, que estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el café, con todas esas actividades productivas que vimos aquí en este recorrido, no podían transitar. Y ahora, si nosotros tenemos la seguridad, podemos empezar a desarrollar la capacidad. Por eso, con las vías que estamos construyendo, son vías para el desarrollo y para la educación. Son vías para que toda esa riqueza que se puede desarrollar empiece a moverse, que pueda llegar a diferentes lugares y que las condiciones de vida cambien. Por eso, todo este programa que acabamos de presentar acá, fíjense ustedes, hablamos de seguridad. Aquí está el avance, y esto es importante, el Grupo Gaula, para ayudar a evitar la extorsión, que es muy fácil de hacer y que podemos controlar. La atención del Grupo de Operaciones Especiales, que tiene la capacidad para moverse y responder y darle seguridad a la ciudadanía. Estamos hablando entonces de salud, todo lo que se ha avanzado acá en Angostura. Usted, señor alcalde, ha sido líder en el tema, como lo señalaba la secretaria Luz María Gudelo. En salud hemos trabajado de manera articulada, en todo lo que tiene que ver con la atención directamente a las familias, salud contigo, la atención primaria en salud, de llegar a cada lugar y buscar a las personas para que tengan las mejores condiciones. Igualmente estamos hablando de vivienda.
203 intervenciones de acuerdo a la información que nos dio la gerente de Viva Beatriz Rabe, significa mucho para un municipio como Angostura. Son mejores condiciones, mejores posibilidades. Trabajamos con el gobierno nacional, trabajamos con el gobierno local y por supuesto el gobierno departamental. Igualmente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, las huertas caseras, para muchas personas tienen una primera fuente de alimentación en su casa e incluso pueden generar productos adicionales para venderlos y generar más recursos. Los niños, las niñas, la familia bien alimentada y generar unos recursos nuevos y empiezan a abrirse otro tipo de oportunidades con la forma como ustedes están manejando el programa Maná acá, que ha sido extraordinario. También, y llegamos al punto de la educación, y de qué forma empezamos a mejorar las instituciones educativas rurales. Toda la educación rural ha sido la que más ha pagado por la violencia en los campos, porque no podíamos llegar allá, y por eso los niños, las niñas de los campesinos han sido quienes han tenido las peores condiciones, que han tenido que sacrificar la posibilidad de educarse por lo que ha sido la violencia. En todos esos espacios, con la apuesta por la educación, con todo lo que le estoy diciendo yo, empieza a aparecer, cuando vamos disminuyendo la violencia, cuando vamos trayendo las oportunidades, y se junta la otra condición, que es, fíjense, la violencia nos quita recursos para invertirlos en el desarrollo de las comunidades, porque hay que ponerlo para la guerra. Y la otra forma de quitarle los recursos a las comunidades es la corrupción. Porque ¿qué pasa con la corrupción? Muy elegantes todos, todos muy sonrientes, muy queridos. Pero la corrupción lo que hacen es, sin pegarle a nadie, aquí están los recursos públicos, cogen la plata de los recursos públicos, va para su bolsillo, ¿y qué fue lo que se perdió? Se perdieron los parques educativos, se perdieron las vías y se perdieron las oportunidades para las personas. Violentos y corruptos terminan haciendo lo mismo. Los violentos porque hay que gastar la plata para luchar y dedicarse a la guerra. Y los corruptos porque la plata que iría para las oportunidades va para los bolsillos de las personas. Entonces, así nos han robado a nosotros en muchas partes. Y después se aparecen a repartir migajitas, a dar regalitos a los pobres. Y esa forma nosotros no la podemos permitir, porque eso se llama indignidad. Porque ninguno de nosotros tiene precio como persona. Y eso entonces, se robó un pedazo y después reparte unas moneditas y después le tenemos que ir a dar las gracias a esa persona que nos ha robado. Violentos y corruptos nos han quitado las oportunidades. Y termino diciendo, y esto es importante decirlo, venimos hoy de San José de la Montaña, la semana pasada estuvimos en campamento aquí cerca, hemos estado acompañando todas las regiones del departamento de Antioquia. Yo no tengo la menor duda de que la mayoría de nuestros alcaldes viene haciendo un trabajo serio y juicioso. Podemos pensar distinto, podemos tener diferencias, pero lo que yo puedo garantizar como gobernador es que el trabajo que se ha hecho, los recursos que han llegado a cada municipio, independientemente del partido político, ha sido por el trabajo de cada administración municipal. Por eso, señor alcalde, es un gusto estar con usted, felicitarlo en frente de toda la comunidad por la forma como hemos trabajado, por la manera como usted se ha portado a lo que hemos venido construyendo. Ese es el sentido de la política y lo público. No importa el partido, no importa la ideología, pero cuando estamos gobernando, estamos tomando las decisiones más importantes que afectan a todas las comunidades. Y con todos los alcaldes y alcaldesas de Antioquia hemos trabajado. Y usted está en ese grupo de alcaldes y alcaldesas que ha tenido una formación seria, que ha trabajado de manera rigurosa, y para nosotros es una obligación y un gusto agradecerle y señalarlo públicamente. Así pues, termino diciendo y recordando nuestro parque educativo, que es un lugar que va a servir para recoger todo lo que hablamos, todo lo que decimos, lo vamos a encontrar en un lugar que va a ser muy lindo para empezar, muy bonito. Siempre lo dijimos desde Medellín, lo más bello para los más humildes. Eso significa que vamos a romper con esa idea que es muy habitual en unas personas que dicen, porque son humildes, cualquier cosa que les des ganancia. Es lo mismo, las migajas. Nosotros decimos, lo más bello para los más humildes.
y aquí va a tener un espacio lindísimo en el parque educativo. Y en ese parque educativo el primer lugar es para las maestras y los maestros, profesora Beatriz, para toda esta comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apostando al desarrollo de la inteligencia de la gente. Aquí puede haber caña, aquí puede haber café, aquí puede haber aromáticas, puede haber muchas cosas, pero lo que hay más acá, el principal producto que ustedes tienen acá es la inteligencia de las personas. Y esa inteligencia no necesita ningún tipo de cuidado especial diferente a algo extraordinario que se llama la educación. Con la educación transformamos, recogemos la riqueza. No importa que la mamá sea una mujer humilde de una vereda, ese hijo, esa hija tiene capacidad. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle la mejor educación para que esa inteligencia que se tiene se transforme, produzca los mejores frutos, convirtiéndose en conocimiento y en capacidad para estar en el mundo. Allá en el parque educativo se va a encontrar todo en costura, con la mejor tecnología del planeta. Nos comunicamos con cualquier lugar del planeta, con las maestras y los maestros en un sitio privilegiado, diciéndoles: ustedes son a quienes les entregamos la mejor riqueza que tenemos, que es la inteligencia de nuestros niños y niñas, y la transforman en conocimiento para ser personas, para ser ciudadanos y ciudadanas. Allá va a estar el sitio del emprendimiento, donde toda esta cantidad de ideas que tienen, con la formación que van a ir adquiriendo, con la educación media, con el SENA, con todos estos proyectos, se va a convertir en actividades productivas, en nuevas formas de hacer negocios, de abrir alternativas para desarrollar este territorio. Y todo eso pegado al lado de la cultura. Ya vimos un sitio bellísimo que va, estoy seguro que van a salir de lo mejor de nuestro departamento de Antioquia, la Casa de la Música que están construyendo. Y todo eso termina en decir: Angostura está en el camino que nosotros queremos que esté. En el camino de la inteligencia, en el camino de la decencia, en el camino de una Antioquia que sea la más educada, con una Angostura la más educada, ejemplar para todos nosotros en cualquier lugar de nuestro departamento. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones, y seguimos avanzando. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.